Hello everybody. How are you today? Today we learn a new topic, but in a special way. Vamos a aprender un tema nuevo, pero de una manera especial. We'll read a text. Vamos a leer un texto. Are you ready? All right. Look at this. Can you see this text? Yes? All right. First of all, we are going to listen to each part. Vamos a escuchar cada parte. And then I'm going to help you with Spanish. Después los voy a ayudar y se los voy a leer cada partecita en castellano. Okay? So, try to pay attention. Unit 3. Reading. Exercise 2. Seeing history. What was the last museum you were at? Was it good? What was your favourite exhibit? Send us your reports of the best things to see on holiday this year. Okay, prestemos atención que yo con el mouse voy a ir ayudándoles a medida que van escuchando el audio, por si se pierden, okay? May. I was in London with my family last summer. We were in the Victoria and Albert Museum. There was an exhibition of shoes from different countries and periods in history. It was really interesting. There were some very tall, strange shoes from Japan from the 1920s. There were also some tiny shoes from China from the 19th century. For people in those days, the perfect size for women's feet was 7.6 centimeters. I'm sure the shoes weren't very comfortable. A lot of girls weren't allowed to wear normal shoes. I think that was very cruel. All right, May, pay attention. Yo estaba en Londres con mi familia el verano pasado. Nosotros estábamos en el Museo Victoria y Alberto. Había una exhibición de zapatos de diferentes países y periodos en la historia. Esto fue realmente interesante. Había algunos zapatos muy altos y extraños de Japón del año 1920. Había también algunos zapatitos pequeños de China del siglo XIX. Para las personas en aquellos días, el tamaño perfecto para el pie de la mujer era de 7.6 centímetros. Yo estoy segura que los zapatos no eran muy confortables. Un montón de chicas no estaban autorizadas a usar zapatos normales. Yo pienso que aquello era muy cruel. Look at this. We were in the Victoria and Albert Museum. Nosotros estábamos en el Museo Victoria y Alberto. Can you see here where? Past? All right. And look at this. I was in London with my family. I was. Yo estaba. Past. Okay? I am present? No. I was. All right. We continue with Tim here. Yes? Pay attention. Tim. Our last school trip was to the Natural History Museum. Was it another boring school trip? No, it wasn't. That was a surprise. The building was beautiful, the food in the cafe was brilliant, and the exhibits were all really interesting. The most popular were the dinosaurs. The Diplodocus was enormous. It was 26 meters long. And there was a model of a Tyrannosaurus Rex with 15 centimeter long teeth. Ouch. They were very scary animals. All right. Tim. Nuestro último viaje de escuela, nuestra última excursión, quiere decir, fue al Museo Nacional de Historia. ¿Fue otro viaje aburrido de la escuela? No, no lo fue. Eso fue una sorpresa.
La construcción era hermosa. La comida en el café era brillante. Y las exhibiciones eran realmente interesantes. Los más populares fueron los dinosaurios. El Diplodocus era enorme. Este tenía 26 centímetros largo. Y había un modelo de Tiranosaurio Rex con dientes de 15 centímetros de largo. ¡Auch! Ellos eran very scary animals. Animales que nos asustaban mucho. Shall we continue? Look at this here. Yes, yes, yes. Look at this here. Yes. Hey, you were lucky, Tim. We were on a school trip to a farm, and it was terrible. There weren't any exciting animals, and the cafe wasn't very good. But last week, I was at the National Motor Museum with my family, and that was great fun. There were a lot of cars and motorbikes in the museum collection. My favourite was the fastest car in the world in 1964. It was strange, very big and long. It was called Bluebird. Here, I've got a photo of it. Jess, hey, tú fuiste suertudo, como que fue con suerte, que tuvo suerte, Tim. Nosotros estuvimos en un viaje de excursión de la escuela a la granja y fue terrible. No había ningún animal excitante y el café no era muy bueno. Pero la semana pasada yo estuve en el Museo Nacional de Motores con mi familia y aquello fue grandioso y divertido. Había un montón de autos y motos en el museo. En el museo de colección, porque era de colección, ¿ok? Mi favorito fue el auto más rápido en el mundo. En 1964, este era extraño, muy grande y largo. Este era llamado Bluebird, el pájaro azul. Aquí yo tengo una foto de este. Ok, good, very good. Ahora que la vimos en inglés y que la vimos en castellano, vamos a buscar algunas oraciones that are interesting, que son interesantes para nosotros. So, pay attention. Look at this. Look at this here. There was an exhibition of shoes. There was an exhibition of shoes. Look at this. Here. There was an exhibition of shoes. Había una exhibición de zapatos. There was. Había. All right. And now look at this. There were some very tall, strange shoes. There were some very tall, strange shoes. Es esta oración que pueden ver acá. Can you see it? There were some very tall, strange shoes. Okay. Look at this. Había una exhibición de zapatos. Había algunos zapatos muy extraños y altos. Okay. ¿Qué diferencia encuentro entre este había que tengo acá con there was y este que tengo acá con there were? Very good. Excellent. La diferencia es que there was lo voy a usar cuando lo voy a usar en singular.
cuando yo quiero decir que había una cosa. There was. Y en el caso de there were, lo voy a usar en plural. Cuando yo quiero decir que había más de una cosa. Vamos a imaginar que fui al parque y vi dos perros. Había dos perros. There were two dogs. Había, there were two dogs. Because it is plural. Yes? But imagine, one tree, un árbol. Si había un árbol en el parque, ¿cuál voy a usar? There was or there were? There was, very good, because it is singular. Y lo uso con una sola cosa, ¿ok? But now, look at the text. Look at this. Here, can you see here in Jeff? There weren't any exciting animals. There weren't any exciting animals. Can you see here? There weren't. No había. No había in negative. There was. There were. In negative, there wasn't. There weren't. Entonces, si yo quiero decir no había, there wasn't. Yes? Or there weren't. Como está en esta oración. Okay? Very good. And now, I'm going to ask you a question. And pay attention. Look at this. Interrogative. Interrogative, do you remember? No interrogative. One question. So, pay attention. Pay a lot of attention, all right? Oh, no. Wait a minute. Wait a minute. Like this now here. Was there? Was there any dog? Was there any dog? Was there any dog in the museum? Was there any dog in the museum? Look at this. Había, había, all right, good. Había algún perro en el museo. Había. Miren cómo va a cambiar. En vez de there was there. Al revés, lo invertimos. Was there any dog in the museum? Si yo quiero decir que sí, porque había, la respuesta que yo voy a poner es yes, there was. ¿Ok? ¿Y si no había? ¿Cómo piensan que puede ser la respuesta? Si no había, no había. No, there wasn't. All right, good, very good. No, there wasn't. Lo mismo va a pasar si en una pregunta interrogativa empieza con where. Were there, all right? Lo vamos a hacer para que a ustedes no les quede ninguna duda sobre esto. Vamos nuevamente aquí. Vamos a cambiar el color para que a ustedes les resulte fácil y sencillo. Miren acá. Were there. Were there. Vamos a suponer que yo quiero preguntar si había en el museo dinosaurios. Were there dinosaurs? Were there dinosaurs? ¿Había dinosaurios? Para responder que sí, ¿qué voy a contestar? Very good. Yes, there were. Sí, había. Pero para contestar que no, no, there weren't. All right? Se los voy a poner en color para que también puedan ver esta respuesta. A ver qué color elegimos. Vamos a elegir el mismo que la otra respuesta. Entonces, hoy aprendimos este tema, there was y there were, usando un texto.
There was y there were ambos significan había. En el caso de there was, lo voy a usar cuando yo tengo singular. There were, plural. Y luego miremos acá, en el negativo, there weren't any exciting animals. Pero si quiero usar wasn't, lo mismo. There wasn't, vamos a ver el ejemplo que vimos abajo, que hablaba del perro. There wasn't any dog. There wasn't any dog. No había ningún perro. There wasn't. ¿Ok? Así como usé there weren't, acá voy a usar there wasn't. ¿Ok? Le vamos a cambiar el colorcito para que quede bien diferenciado de los demás. Y en el caso de la pregunta, lo que vamos a hacer es esto. ¿Was there any dog in the museum? ¿Was there any dog in the museum? Yes. There was, porque la pregunta empieza con was there, ¿ok? So, yes, there was, o no, there wasn't. Y si la pregunta empieza con were there, ok, yes, there were, or no, there weren't. Ok, espero que este tema haya quedado claro, ¿sí? Que si no, igualmente me pueden hacer todas las preguntas que necesiten. And now look at this. Les dejo, miren, acá tenemos estas actividades para poder hacer sobre el texto. Number one, look at the photos on this page, answer the questions. So, vamos a responder estas preguntas. What are the objects in the photos? ¿Cuáles son los objetos que tenemos en las fotos? How old do you think these objects are? Remember, how old lo usamos para la edad. ¿Cuántos años piensan que esos objetos tienen? Can you think of five words to describe the objects in the photos? ¿Podemos pensar cinco palabras para poder describir esos objetos? All right, good. And now, look at this. Number two. Read and listen to the reports again. Complete the sentences with information from the text. You have to complete these sentences. Tenemos que completar estas oraciones con la información que tenemos en donde? En el texto, in the text. All right? Good. Espero que les haya gustado. Y cualquier duda me pueden preguntar, all right? So, bye bye. See you next time. Bye.